Muy queridos amigos y hermanos, hoy estamos una vez más juntos para disfrutar de nuestro pan cotidiano, el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y es para mí un privilegio compartir con cada uno de ustedes. Nuestra meditación del día de hoy, 17 de junio, lleva por título La Biblia es la voz de Dios para las familias. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en nuestra lectura de hoy. Amante Padre y Dios nuestro, qué bueno es acercarnos hacia ti como nuestro Padre Celestial. Qué bueno es que Jesús nos enseñó a llamarte Padre nuestro. Y al estudiar este mes de junio, el tema de lo que es reflejar a Jesús en nuestra familia, te pedimos que tú nos inspires con ese amor paternal a serte más fieles y que tu palabra sea nuestro alimento cada día. Nos encomendamos a ti en el nombre precioso de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. La Biblia es la voz de Dios para las familias. Y la lectura de hoy está tomada del libro Patriarcas y Profetas, páginas 139 y 140. Nuestro versículo de memoria es el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Los padres deben reformarse. Los ministros necesitan reformarse. Necesitamos a Dios en nuestros hogares. Si queréis ver un estado de cosas diferentes, debéis dar la palabra de Dios a vuestras familias y debéis hacerla vuestra consejera. Deben enseñar a los hijos, los padres, que esta es la voz de Dios dirigida a ellos y que deben obedecerle implícitamente. Deben instruir con paciencia a sus hijos, bondadosa e incesantemente deben enseñarles a vivir para agradar a Dios. Los hijos de tales familias estarán preparados para hacer frente a los sofismas de la incredulidad. Aceptaron la Biblia como base de su fe y por consiguiente tienen un fundamento que no puede ser barrido por las olas de escepticismo que se avecina. En muchos hogares se descuida la oración. Los padres creen que no disponen de tiempo para el culto matutino y vespertino. No pueden invertir unos momentos en dar gracias a Dios por sus abundantes misericordias, por el bendito sol y las lluvias que hacen florecer la vegetación y por el cuidado de los santos ángeles. No tienen tiempo para orar y pedir la ayuda y la dirección divinas y la permanente presencia de Jesús en el hogar. Salen a trabajar sin dedicar un solo pensamiento a Dios o al cielo. Poseen almas tan preciosas para que no sucumbieran
en la perdición eterna, el Hijo de Dios dio su vida por su rescate. Como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían erigir un altar donde quiera que se establezcan. Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, ese tiempo es ahora. Los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la tarde, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y en alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar tal. De todo hogar cristiano debería irradiar una santa luz. El amor debe expresarse en hechos, no solo en palabras. Debe manifestarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta, en una suave y desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica este principio. Hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. De estos hogares, de mañana y de noche, la oración asciende hacia Dios como un dulce incienso, y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes. Padre, querida madre, es nuestra responsabilidad volver a poner las piedras caídas de nuestro altar familiar, y cada mañana y cada noche, en torno a ese altar, traer a nuestro ti su rostro y ponga en ti paz.